La información en Mapuchito Noticias nos lleva hasta General Conesa, ya que el cuerpo de bomberos de esa localidad tuvo un trabajo intenso en los últimos días y en estas últimas horas también, cuando fueron convocados desde una chacra por un incendio. De acuerdo a lo que se pudo conocer en las últimas horas, una mujer se comunicó con los servidores públicos informando que en la colonia 224, ubicada en el kilómetro 101, de la ruta nacional 250, se estaba prendiendo fuego un auto. Hasta allí partieron dos dotaciones de bomberos, constatando que las llamas se esparcían por un pastizal cercano al patio de la vivienda. También observaron que el fuego estaba devorándose dos vehículos que se encontraban en el lugar. Se trata de un Peugeot 504 y un Fiat Duna. Mientras actuaron los bomberos, también se pudo observar que las lenguas de fuego se propagaban hacia un sector de desagüe lindante al domicilio y después de un largo trabajo los bomberos lograron sofocar este incendio, repito, en General Conesa, así por la ruta 250 en el kilómetro 101. De acuerdo a lo que se informó extraoficialmente, además de los vehículos quemados, tuvieron que sofocar un siniestro que abarcó unos 20.000 metros cuadrados. Lamentablemente por estos días estamos asistiendo, tanto en la región como aquí en Carmen de Patagones, de algunos siniestros, y todo eso lo tenés aquí en Mapuchito Noticias. Dejanos tu comentario al pie del video, suscribite a Mapuchito Noticias, que es gratis, sé parte de nuestra comunidad, ya vamos camino a los 12.000. Dejá un comentario, fundamentalmente por el trabajo de aquellos que cumplen su labor, como en este caso los bomberos, que no son voluntarios de General Conesa, pero que cumplen una tarea también importante para beneficio de la comunidad cuando tienen algún inconveniente, como el que te acabamos de relatar.